I'd like to thank the organizer for the opportunity to explain what is the experience of Red Eléctrica as a Spanish TSO in the safe integration of renewable energy in the system. Secondly, I'll according to the principle to keep it simple, I follow my presentation in Spanish. Sorry for my English. Pido disculpas también porque me imagino que los organizadores, aunque no lo hayan intentado aposta, ¿no? Pero me han puesto la distancia, por continuar la presentación sentado, pero me han puesto la pantalla a una distancia que ni veo con las gafas de cerca ni veo sin gafas. O sea, con lo cual, si me disculpan, continuaré la presentación sentado. Perdón, ¿no? Bueno, básicamente, pues las funciones de Red Eléctrica como operador del sistema, ¿no?, es garantizar la continuidad y seguridad del suministro, manteniendo en todo momento el equilibrio instantáneo entre lo que se genera y lo que se consume. Y por otra parte, la segunda principal actividad de la compañía, esto es de diseñar, desarrollar y mantener el sistema de transporte, ¿no? En esta pequeña transparencia tratamos un poco de reflejar el funcionamiento del sistema eléctrico, donde los generadores en el izquierdo, pues o sea, lo que son las generaciones convencionales, las térmicas, hidráulicas, y ahora en estos momentos con el boom, le había pedido un ratón, pero veo que no, porque siempre me pasa lo mismo, que cuando toco con el dedo, pues me... Otro de los problemas que tiene la edad es que no somos muy habilidosos con la informática, ¿no? Entonces vemos en la parte izquierda de la pantalla, pues vemos un poco cómo los diferentes medios de producción entregan la energía a la red de transporte. En estos momentos, Red Eléctrica es la encargada de gestionar la red de transporte española, que está constituida por los activos de 220 y de 400 kilovoltios, lo que está representado en el gráfico con un color azulito por ahí. Entonces, las medios de generación entregan la energía al sistema de transporte. El transporte lo que hace es, digamos, o sea, los medios de generación vierten su energía a la red de transporte. La red de transporte transporta esta energía desde los centros de generación hasta los principales centros de consumo, y a partir de aquí entra la red de distribución, que canaliza la energía hacia los distribuidores. Por un lado, los distribuidores industriales, que normalmente consumen en altas tensiones, y los distribuidores domésticos, perdón, los consumidores domésticos, que consumen en bajas tensiones, ¿no? ¿En qué consiste la operación del sistema? Es muy fácil denunciar, ¿eh? En todo momento mantener el equilibrio entre lo que se genera y lo que se consume. Lo que pasa es que el consumo es continuamente variable y la generación tiene que seguir estas variaciones del consumo con el objeto de mantener la principal variable del sistema en 50 hercios. Si la generación es mayor que el consumo, la frecuencia sube por encima de 50 hercios, con los consecuentes resultados sobre determinados aparatos consumidores, y si lo que se consume es mayor que lo que se genera, la frecuencia cae por debajo de 50 hercios, con el consecuente problema sobre los consumidores, ¿no? Bien, ¿en qué estamos metidos? ¿Cuál es nuestro entorno energético en el que estamos metidos? Bueno, pues en el famoso 20-20-20, España, digamos, o sea, soporta claramente estos objetivos: 20% reducción de gases de efecto invernadero, 20% de la mejora de la eficiencia en el consumo y 20% de producción proveniente de energías renovables. Estamos hablando de energía primaria. Lo que ha traducido todo el mundo directamente es que el 20% de energía primaria se traduce en el 40% para el sector eléctrico. O sea, lo damos todos por asumido porque creemos que es la mejor manera de hacer cumplibles estos objetivos de política energética, ¿no? Aquí vemos cómo ha evolucionado lo que es la potencia instalada por diferentes tecnologías y cómo evolucionará de acuerdo a las propuestas que nos han hecho desde el Ministerio de Industria para presentar lo que es el desarrollo de la red a el horizonte 2020, o sea, en el 2020. En estos momentos, hoy concretamente, se están presentando dentro del Ministerio las diferentes... Cada día pasa una autonomía, ¿no? Pero estamos presentando a las diferentes autonomías los resultados de la propuesta de planificación 2020, el que ha propuesto el operador del sistema, ¿no? Entonces, y a mí siempre digo que estamos en un cambio de modelo energético. Yo he sido director de operación del sistema entre el año 2000 y 2005, y simplemente decir, si nos ponemos en 2011, decir que las dos tecnologías actualmente mayoritarias, como son el ciclo combinado y la eólica, hace 10 años prácticamente no existían. Es decir, que hemos pasado a un sistema en el que básicamente, digamos, las fuentes de generación, el mix de generación estaba compuesta por nuclear, carbón, fuel e hidráulica, a un sistema, digamos, en el que las fuentes energéticas están fundamentalmente basadas en energías renovables, o sea, lo que es energía eólica, energía solar,
digamos, energía hidráulica, y luego ya posteriormente, digamos, la tecnología de ciclo combinado es lo que da, digamos, garantía de suministro, digamos, a estas tecnologías que dependen, lógicamente, de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos en un cambio de modelo energético y, claramente, digamos, con los objetivos a 2020 que nos ha marcado, digamos, los responsables de política energética, integrar hasta 35.000 megavatios de eólica y 11.500 de energía solar, prácticamente 6.500 en tecnología fotovoltaica y 4.000 en termosolar, ¿no? Estos son los objetivos. Entonces, bueno, esto es en cuanto... Bueno, una llamada de atención es simplemente que la demanda, estamos hablando de 45.000 de consumo, digamos, y tenemos prácticamente, o sea, a la vista de este gráfico, podía pensarse que existe, mis colegas de Iberdrola piensan exactamente lo mismo, ¿no?, de que existe un exceso de generación en estos momentos, pero si quitamos viento y sol y la hidráulica en año seco, pues nos quedamos que tampoco estamos para echar cohetes, ¿no? O sea, es decir, es un poco la realidad. De cara a futuro, simplemente decir que con estos valores lo que sí vamos a cumplir son las energías, cumplimos casi el 40% de energía eléctrica proveniente de energía renovable. Esto es lo mismo, en vez de hablar de potencia instalada, si hablamos de energía, digamos, estos son más o menos los resultados, la historia del pasado, dónde estamos actualmente y dónde vamos a atender con los planes de los responsables de la política energética, ¿no? Bien. Características del sistema español, pues, o sea, una débil interconexión con Francia, es decir, solamente sobre los 45.000 de consumo, solamente podemos traer 1.400 megavatios de Francia. Esta es una característica que, bueno, o sea, como es, o sea, que le hemos intentado, esta amenaza la hemos intentado convertir en una oportunidad, y en estos momentos yo creo que podemos presumir de haber integrado un volumen de energía que hace años era impensable. Yo me acuerdo que en los años en los que yo dirigía la operación del sistema, pues estamos hablando que 13.000 megavatios eran completamente inasumibles para el sistema eléctrico nacional. En estos momentos tenemos 20.000 megavatios instalados, se han registrado potencias de 14.000, y que sepa, a pesar de algunos agoreros que nos decían desde Red Eléctrica internamente en la casa, de que íbamos a arrastrar al sistema a un cero nacional con las implicaciones que iba a tener, pues afortunadamente, iba a tocar madera, no se ha dado, ¿no? Bien, vemos aquí el porqué de España, que es una isla eléctrica. Prácticamente, si nos comparamos con la capacidad de interconexión que tiene el Reino Unido, pues podemos decir que prácticamente nosotros estamos a la par. Desarrollo fundamental para integración de renovables, o sea, es decir, la propuesta fundamental es desarrollar las interconexiones. Ya digo, o sea, fundamentalmente tenemos una capacidad de 1.400. En el horizonte 2014 estamos intentando conectar una nueva interconexión por Cataluña que nos permitirá subir este valor hasta cerca de los 2.800. Y luego lo que va en la propuesta de planificación, y me atrevo a presentarlo, de que va a una interconexión submarina y en continua por Francia, digamos por el País Vasco, que conectará con la zona de Burdeos. Eso nos permitirá llegar a 4.000 megavatios de capacidad de intercambio en ambos sentidos, que frente a los 45.000 de consumo, pues vemos que justamente llegaríamos al mínimo que se considera imprescindible para la creación de un mercado eléctrico europeo, ¿no? El 10% de la potencia instalada. Historia de éxito, pues, o sea, siempre se nos ha visto a Red Eléctrica como los agoreros del sistema, los que ponemos pegas a que se integre la energía, y yo voy a tratar, no sé si unos minutos que me quedan de explicar, pero no. O sea, aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa en una falta en un sistema. Una falta en un sistema eléctrico, o sea, lo que conlleva es que las tensiones en toda el área roja caen por debajo del 85% de la nominal, ¿no? Entonces, hasta ahora, la generación eólica tenía una protección de mínima tensión, que cuando la tensión caía por debajo de sus valores, lógicamente disparaba. Simplemente citar que en Galicia ya hay 4.000 megavatios instalados, en Castilla y León hay otros 4.000, o sea, una falta en la Mudarra, por ejemplo, conllevaría una pérdida de generación, digamos, de en torno a 4.000, 5.000 megavatios, que no lo soportaría la interconexión, porque ya digo que solamente somos capaces de traer, desde un punto de vista comercial, del orden de 1.200, 1.300 megavatios, guardando otros 1.300 por razones de seguridad. Es decir, que la máxima falta que se postula en el sistema es 1.300, y una falta en la Mudarra implicaría la pérdida de 6.000 megavatios, con lo cual nos iríamos al guano rápidamente por hablar que todo el sistema desconectaría. Digamos, nos quedaríamos un apagón nacional, y simplemente recordar la historia de Italia, que tardaron más de 24 horas en reponer el sistema, ¿no? Actualmente, ya digo, a partir del 2008, digamos, con un cambio regulatorio, creo que es un factor de éxito, y creo que así se lo comunicamos cuando fuimos con Guillermo Lacia, invitados a exponer a State Grid, al operador del sistema chino, cuál era nuestra experiencia en la integración de renovables. Pues creo que es una historia de éxito. A partir de 2008, todos los generadores eólicos vienen ya preparados para soportar las mínimas tensiones, y digamos, y también se han adaptado prácticamente todo el parque existente, 12.500, quedando solamente unos 1.000 megavatios sin adaptar, que consideramos que es claramente gestionable por el operador del sistema. Problemas. ¿Por qué ponemos tantas pegas a la energía eólica? Aquí vemos por diferentes series históricas y vemos que podemos pasar desde el 70%, es decir, de 14.000 megavatios a prácticamente nada en muy poquito tiempo. Con lo cual obligamos a la generación existente a contrarregular esta generación. Entonces, esto, pues a veces no somos capaces de seguir, se traduce en unos malos comportamientos frente a
a los programas previstos con la frontera francesa y ahí continuamente se nos llama la atención por no poder controlar los sistemas. Ya digo que afortunadamente, con la creación de, con la creación del CECRA, el centro de control, en el que hemos conseguido que se integren todos los parques eólicos, actualmente hay 800 parques eólicos en el sistema mayores de 10 megavatios, que están integrados en 22 centros de control de producción de generación eólica y conectados a nuestro centro de control que permite monitorizar y controlar lo que es la energía eólica existente en el sistema, ¿no? ¿Problemas que tenemos con la energía eólica? ¿Por qué somos también partidarios de poner límites? Es decir, aquí vemos lo que es el consumo diario con nuestra forma de curva. Este es el consumo. Si a esta forma de consumo le añadimos nuestra capacidad de interconexión, obtendríamos la curva azulita, ¿no? Necesitamos una generación convencional que dé servicios al sistema, porque hoy en día lo que es la generación eólica y fotovoltaica que se conecta con la electrónica de potencia no da servicios al sistema, no permite, digamos, contribuir a los servicios de balance. Si la demanda sube, salvo que estemos vertiendo abierto anteriormente, no puede seguir, la generación eólica se opera en el óptimo, con lo cual no podría seguir las subidas, no contribuyen a dar reservas al sistema, digamos, tampoco contribuyen a dar estabilidad ante faltas, contribuyen de una manera muy rutinaria, que estamos intentando cambiar al control de las tensiones en los nudos de la red de transporte, también no contribuyen con potencias de corto, y conviene recordar que nuestro sistema de protección está basado, digamos, en protecciones que lo que ven son intensidades muchísimo mayores cuando hay una falta que no, entonces la energía eólica no contribuye dando potencia de corto, con lo cual podría invalidar nuestro sistema de protección del sistema, y tampoco contribuyen a, hoy por hoy, otras cosas que tengan capacidad, a amortiguar las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, necesitamos una generación de régimen convencional para dar servicios al sistema. Si sobre esto colocamos lo que es la energía eólica prevista, pues nos quedaría hueco para el resto de las tecnologías, ¿no? Pero ¿qué nos pasa si en una noche hay viento, como suele ser lo habitual? Pues que, bueno, normalmente excedemos la curva azul, es decir, que no hay capacidad en el sistema, la demanda y la capacidad de exportación, digamos, son inferiores a lo que se produce, con lo cual no nos queda otro remedio que dar órdenes de que se tire energía. Es una pena, pero digamos, o sea, es decir, los principales, actores que tratamos de evitar que esto se produzca somos los operadores del operador del sistema, ¿no? Esto es una simulación de lo que pasaría en 2020 con 35.000 de eólica. Insisto, ahora tenemos 20.000. Vamos a integrar en un ritmo de 1.500 al año. Es decir, vamos a por la cifra de los 35.000. Y aparte a 6.000 fotovoltaica, que presentaría en principio el mismo problema, ¿no? Entonces, haciendo un zoom de una de las semanas del horizonte 2020, pues lo que vemos es que se van a producir vertidos, simplemente con 35.000 de eólicas, se van a producir vertidos importantes de una energía que por otro lado va a estar primada. Con lo cual creemos que tiene que existir un compromiso entre las energías, digamos, que se van a integrar al sistema, y la capacidad del sistema para absorberlo. Desde luego, todo esto, y además estamos hablando de 2020 ya con una capacidad de interconexión con Francia en torno a 4.000, bastante más superior a lo que tenemos ahora. Necesitamos fomentar o incrementar las interconexiones, ¿no? A ver si soy capaz ya de ir acabando. Digo, bueno, pues entonces, o sea, de cara a futuro, ¿qué es lo que nos toca, ¿no? Es decir, seguimos, digamos, o sea, viendo, o sea, el problema de las desconexiones frente a faltas está solucionado. Tenemos que contribuir a que las energías, digamos, o sea, renovables contribuyan a controlar la tensión del sistema. Digamos, necesitamos que frente a bajas producciones, digamos, el contrabalance, que se reconozca por parte del regulador esa función que hace la generación convencional de contrarregular las variaciones de la energía eólica. Digamos, tenemos que mejorar lo que son la previsión, es decir, tenemos previsiones a 24 horas vista con errores entre un 17 y un 20%, digamos, esto tiene que ser claramente mejorable y todos tenemos que trabajar. Y desde luego, pues en un futuro tenemos que ver lo que puede dar de sí. Estamos fomentando claramente desde Red Eléctrica que las energías futuras que vamos a necesitar en el centro de 2020, a pesar de que se hable de que hoy tenemos una sobreinstalación, se pueden presentar horas en las que el parque generador no sea capaz de suministrar la demanda por la flexibilidad precisamente que tiene que tener la nueva generación. Entonces estamos hablando de que la tecnología de futuro, digamos, puede ser los bombeos, que son energías, digamos, suficientemente rápidas, que permiten incluso almacenar energía en valle o aumentar el consumo en valle, es decir, subir el consumo en valle y reducirlo, y con la generación en la punta, digamos, achatar lo que es la curva de carga, ¿no? Tenemos que ver lo que da de sí el almacenamiento, tenemos que ver también, o sea, es decir, el coste de lo que implican para el sistema las tarifas, las nuevas energías, y tenemos que fomentar o desarrollar nuevas reglas de mercado para que esta energía se integre en el mercado europeo, digamos, como sin problemas, ¿no? Bueno, conclusiones, pues que simplemente Red Eléctrica está encima de todos estos temas, que, digamos, por supuesto va a apoyar cualquier tipo de iniciativa que permita, digamos, o sea, monitorizar y controlar la generación renovable. Creemos que es necesario, contribuimos haciendo propuestas, digamos, o sea, de desarrollo de la red en la planificación que permita, sobre todo, desarrollar las interconexiones y, de manera especial, interconexión con Francia. Y, digamos, y estamos trabajando en desarrollar mecanismos de mercado que permitan integrar las energías renovables en los mercados sin ningún tipo de problemas, ¿no?
¿Cuál es el futuro? Pues frente a las smart grid tan cacareadas y tal, no sé qué, nosotros somos partidarios casi casi de que va a ser necesaria ambas dos, o sea, una super grid que permita integrar grandes volúmenes de energía, digamos, y unas smart grid que permitan, digamos, gestionar la energía o las redes existentes de una manera más inteligente, ¿no? Bueno, pues acabo la presentación con dos ideas. Uno, digamos, hay que trabajar entre todos para, digamos, cambiar la forma de esa curva de demanda, tratando de reducir los consumos en picos y aumentar en las valles. Digamos, y por fin, digamos, esta es un poco la imagen que estamos trabajando en Europa para integrar los grandes planes de generación eólica que están en torno al Mar Norte y al Mar Báltico. Es decir, que vamos a ver, tenemos que tener una supergrid que sea capaz de absorber los 30,000 megavatios que está hablando el Mar del Norte, los del Mar Báltico no lo sé, pero el Plan Solar Mediterráneo también está hablando de 25,000 megavatios en el norte de África. Creemos que va a haber un desarrollo muy importante en red, digamos, para integrar estas energías, pero cuando sople viento al norte sea capaz el sistema europeo de absorberla sin tener que tirarla, o cuando haya sol en el sur sea capaz de canalizarse hacia el centro de Europa sin necesidad de verter esta energía, ¿no? Sin más, o sea, yo creo que tenemos un gran reto por delante, digamos, para integrar renovables. Estamos trabajando entre todos, o sea, de la mejor manera que sabemos, para que esto sea una realidad, y bueno, y seguimos en ello. Simplemente decir que el red eléctrica va a apoyar, a pesar de que se nos vea como la bestia negra que pone límites a todo. He tratado de exponer algunas de las ideas del por qué hacemos las cosas y no porque nos gusta o porque tenemos manía a la gente, ¿no? Muchas gracias por su atención y siento por la... Siento por haberme despedido y por... Thank you.